El licenciado Andrés Manuel López Obrador pues viene a la firma del acuerdo de la unidad por el pueblo y el renacimiento de México. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues lo que estamos haciendo es invitando a todos los ciudadanos, ¿verdad? De hecho, desde aquí, desde tu medio, que se me hace muy importante que me entrevistes en este sentido, pues invitar a todos los ciudadanos, a los hombres libres, conscientes de México, a todos, a firmar el acuerdo político de unidad del pueblo y el renacimiento de México, porque es la única alternativa que tiene México para poder salir del atraso en el que se encuentra, de la ignominia y de tanta adversidad que tenemos, ¿no? Estamos invitando a todos los sectores, al sector, al obrero, al campesino, al maestro, al médico, al empresario, al industrial, a los profesionistas, a todos. Este es un llamado cordial, pues para que podamos firmar este acuerdo de unidad para el 2018. Morena es realmente la única alternativa de cambio en este país. Ya estamos viendo todo lo que sucede, ¿verdad? Estamos saliendo de diferentes procesos electorales en diferentes estados de la República, y pues de 4 estados de la República, y estamos viendo que en varios de ellos están los fraudes electorales, pero con todo, ¿no? Entonces ya hay un cuestionamiento importante hacia el actuar de las instituciones que se supone deben de limpiar las elecciones, ¿no? También hacemos un llamado al Instituto Estatal Electoral del Estado de México, pues para que honre su trabajo y limpie la elección del Estado de México, que en realidad pues se está cometiendo un fraude monumental. Nosotros estuvimos presentes en el Estado y vimos cómo Morena gana 2-1 la elección. Nosotros estamos contentos, sin embargo, a la vez nosotros pedimos que simple y sencillamente se lleve la ley hasta sus máximas consecuencias, o sea, que sea importante que estas elecciones estén limpias, tanto en el Estado de México como en Coahuila, ¿verdad? Y como en los otros estados. Respetar a quien gana, porque en una democracia, así es en una democracia. Sin embargo, pues en México pues estamos muy lejos de vivir una democracia real, ¿no? Dicen las instituciones, bueno, son instrumentos de la ciudadanía para que funcione el Estado. Entonces, las instituciones no le pertenecen a una camarilla de personas, ¿no? Sino a los ciudadanos. Y tenemos que hacer que las instituciones funcionen, ¿verdad? Nosotros hacemos un llamado al Instituto Electoral de todos estos estados para que limpien las elecciones y que quien gane tenga legitimidad y pueda gobernar. Nosotros estamos invitando, como te digo, a la población, a los ciudadanos, el día 18 de junio en la Plaza de Armas a las 12:30 de la tarde. Esta es la plaza única para el estado de Chihuahua, por lo tanto, pues invitamos a los ciudadanos de todas las regiones del estado de Chihuahua, pues para que nos acompañen en esta firma de este acuerdo político, que en realidad pues es algo histórico aquí en el estado de Chihuahua, ¿no? Y esto es para poder cambiar a México en el 2018. Es un acuerdo político extenso que se está firmando en todos los estados de México, y el 18 de junio nos toca a nosotros los chihuahuenses firmar el acuerdo.